prepárate para otra historia hermosa este viernes. Esta es gente del bien. No gente que no está bien. Gente que no está bien, no, gente del esta bien. Esta gente está muy bien. Vamos a conocer la historia de Abril, que creo que es, la verdad, un motor. Si vos estás en una que decís, che, esto no me está saliendo, me está costando un montón, voy a cambiar el plan porque no va para atrás ni para adelante, escuchá la historia de Abril, porque también Abril pasó por eso. Pero mira la vuelta de rosca que le dio, la vamos a conocer a ella. Y quédate porque tengo algo que contarte a vos, Luis, bueno, en un ratito. No me diga. Ahora vemos la nota y en un rato le contamos a Luis porque hay algo también para él. Mira. Es lo malo de la carrera. Y cambias de mi modo. Es mi vida. ¿Cómo es autogestionarse y, bueno, ser tu propia manager, se podría decir? Desde Santa Fe tengo toda mi familia, porque yo soy de Santa Fe y siempre me apoyan y me acompañan en todo. Así que, bueno, nunca estoy sola. También me vine acá a vivir a Buenos Aires hace muy poquito con mi novio y él también me acompaña y me ayuda con todo. Mi amor por la música empezó a los 8 años y empecé a cantar canciones que no eran tanto para nenas de mi edad. ¿Cómo cuál? Óperas. Esto de mezclar, fusionar la música lírica con lo popular, siento que es mío. Me pasó cuando estuve en el Canta Conmigo, que cantaba ópera y a mucha gente no conocía lo que era la ópera. Gente de mi edad que era empezar a escuchar ópera de repente porque lo escuchó en una canción popular. Me acuerdo que habías, no sé si hicieron las 100, los sí. 100, tocaron sí, los 100 sí. jurados. Me imagino que ese es como un pico, pero después apaga la luz. Obviamente que se fue apagando todo eso. Vos vas notando que capaz sos perdés seguidores en las redes. Re. O que la gente ya no te va reconociendo. Admito que hace un tiempo, unos meses, me re frustraba y me bajoneaba mucho cuando me bajaban los seguidores. O por ahí veían Spotify que no tenía tanta gente que me escuchaba y decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no, la gente no me está escuchando, no me está reconociendo? Y es como que ahora aprendí a soltar, a liberar todo ese tipo de presiones y decir, bueno, que fluya. ¿Cómo es tu repertorio? ¿Cuál es? En realidad tengo lanzadas 26 canciones que son propias. ¿Vos componés? Sí, de mi autoría. Y algunos covers que son populares y le hice una parte lírica yo como para que tenga mi toque personal. En la parte económica, ¿cómo se están manejando? La verdad, la parte económica es un quilombo, es lo malo de la carrera, cuesta un montón. A veces tengo que tocar gratis en lugares o ver, me pongo a cantar en la calle para que alguien me escuche o me conozca. Lo vio quisiera. Pero el tema es que después tengo que vivir, tengo que ir al súper, tengo que hacer cosas. Todo cuesta plata. Si tenés que pensar en grande, ¿tu sueño cuál es? Estoy viviendo mi sueño, que era poder venir a vivir acá y hacer mi música. ¿Qué sentís cuando cantás? Cuando estoy triste, siento que cantar me saca de todo eso. Cuando estoy feliz, lo potencia. Entonces te lo reformulo. ¿Qué es la música en tu vida? Es mi vida. Estoy ya robando. ¡Qué maravilla! Bueno, la historia de Abril creo que es la historia de muchos, porque cuando vos querés cumplir un sueño, hay altos y bajos. Y ella tuvo un alto muy grosso, que fue cuando estuvo en el Canta Conmigo Ahora, tuvo mucha popularidad. Pero también hay una realidad que le pasa mucho, a muchos nos pasa, que es cuando tenés un pico y después eso se empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y la frustración de encontrarte, decís, bueno, che, ¿qué hago ahora? Y ahora está en la calle de nuevo cantando. Y ahora está de nuevo en la calle cantando, pero eso es parte del camino, me decía ella. Claro. Porque bien. El objetivo está, y eso es parte del camino, el subir, bien. El bajar. Pero siempre mantener el sueño, la meta, y ella, como puede, porque ya lo estaban escuchando, no es que está, tiene guita, la está manteniendo, no,
remando la dulce de leche. Bien. No deja su sueño. Luis, vos una vez la conociste, me contó. Acá estuvo con nosotros sentada en esta mesa. Claro, estuvo allá. Y vos le dijiste, en tu camino te vas a encontrar de todo. Lo importante es saber distinguir entre los buenos y los malos. Y esa frase le quedó recontramarcada. Mira qué divina, ¿cómo se así que sirva. Si alguno está ahí de otro lado queriendo cumplir un sueño y está viendo que no lo está pudiendo lograr, no lo deje, sigan porque es parte del camino. No hay que aflojar y siempre hacer buenas acciones, porque eso termina cambiando todo tu alrededor. Y con mucho cariño. Bueno, y ojalá les lluevan las propuestas de laburo. Calle. Un estilo, porque a la gorra. Espera, no, no, es increíble. A la gorra, mira cómo se ya levanta. Es una estrella, solo falta años. Que siga caminando, nada más.